Cuéntenos cómo nació la inspiración de la obra, cómo se denomina y qué técnica utilizó para elaborarla. Bueno, siendo un artista colombiano eternamente enamorado de la obra de Pablo Picasso, que revolucionó la pintura del siglo XX, y en 1907 Picasso haciendo Las señoritas de Aviñón, yo he realizado hasta el día de ayer que culminé esta obra que se llama Las señoritas de Armeñón, por el hecho de haber nacido en Armenia. Entonces a la vez es un juego irónico muy delicioso el hecho de comparar a Armenia con Aviñón, donde nacieron las señoritas de Aviñón de Picasso, y aquí nacen las señoritas de Armeñón de Aviezer, como un homenaje al artista y como una libertad que nos dio con su obra en 1907. Aquí vemos una tridimensionalidad de mi lenguaje ya llevado puesto en escena con elementos de ensamblaje. Es una obra bidimensional muy interesante. Mademoiselles de Armeñón. Correcto. ¿Cómo se considera usted hoy en día como pintor? ¿En qué grado de la evolución de la pintura cree que está usted en este momento? Bueno, en este momento, hace un año la Casa Christie's de Londres, que son los máximos jueces para analizar con muy buen carácter las obras artísticas creadas por los seres humanos existentes, eligieron mi obra para ser subastada, y estoy en contraportada del libro de Christie's del 1 de diciembre del 2009. Cuando yo veo esta obra mía publicada en esta contraportada, yo me sentí el artista más feliz del mundo, porque llegar allí es algo para uno, el máximo premio. Y es algo que te voy a mostrar ahorita para constatarte. Y después de eso me ha dado una seguridad y una felicidad tan grande que sigo creando con más armonía, equilibrio, por encima de los detractores, con más ahínco. Porque pasar por la Casa Christie's de estos jueces para mí fue mi máxima prueba. ¿La inspiración de Aviezer está en Armenia o dónde se encuentra ubicada? No, es una inspiración universal, porque así está en Armenia o debajo de la Torre Eiffel. Yo creo que la inspiración sería la misma y con la misma emoción y la misma composición propia interior que tengo. Entonces el problema de la creación no es de geografía, es de imaginación, de sensibilidad y de talento. Aviezer tradicionalmente ha pintado en lienzo, ahora está incursionando en lámina. A ver, yo he dibujado mucho, he manejado mucho el papel, la lona industrial, el lienzo, óleo acrílico, mixtas, mucho óleo pastel, en técnica mixta con el acrílico, pero a la vez me gustan los ensamblajes y las instalaciones. A mí me gusta mucho descubrir con materiales muy fuertes a tiempo, me gusta analizar los soportes, descubrir texturas, cosas que perduren,
materiales sólidos. Yo acabo de incursionar con tinta sobre metal y es una obra a siglos que me tiene muy feliz. Es una obra en la cual voy a incursionar una nueva producción ahorita, tinta sobre metal. Alguien, hemos escuchado que quieres participar en un Guinness Record. ¿En qué consiste ese Guinness Record? Sí, a ver, la propuesta la está haciendo la Galería de Arte Franco de Bogotá y el Centro Comercial Avenida Chile, recién remodelado porque era el antiguo Gran Ahorrar en Bogotá, en la Avenida Chile. Se está lanzando la propuesta acá a Guinness Records de Londres para en un día realizar 1200 dibujos en tinta en papel. Se descansaría cada 20 minutos para ejecución de 2 horas en continuo tiempo. Y es un reto en el cual yo ya estoy seguro y ojalá logren ya la cita para que el delegado de Guinness de Londres llegue a Bogotá a constatar el evento. Estamos en ese plan de desarrollo en donde está confirmado un 50%. Yo le avisaría apenas ya esté todo constatado de que es cierto que se va a hacer. ¿Para este año qué planes tienes de exposición? Bueno, la Casa Fiscal del Quindío en Bogotá me acaba de invitar para junio una individual. Por ahí algo pendiente, una colectiva creo, que en el Luz y Tejada, Centro Cultural de Pereira. Enviar unas obras a Guadalajara, México, para marzo. Y estamos ya en eso, estamos creando y enviando ya obras a otros destinos, donde es bien recibida la obra y valorada. Javier, muchísimas gracias. Esta ha sido una entrevista para Culturarte. You almost feel this.